Estamos meditando el día de hoy en el Evangelio de San Marcos, en el que Pedro le dice a Jesús que lo ha dejado todo para seguirle. Y qué maravilloso escuchar esas palabras de Jesús, esa promesa magnífica. El que deja padre, madre, el que lo deja todo para seguir a Cristo, alcanzará grandiosas bendiciones ya en este mundo, pero además alcanzará la vida eterna, claro, si ese seguimiento es fiel. El Señor hace una promesa que no es solamente para Pedro, sino para usted y para mí. Siempre que nosotros seguimos al Señor, podemos comenzar a recibir bendiciones. El que recibe a Cristo va de bendición en bendición. Su vida se va transformando, así lo podemos percatar. Cuando estamos en tristeza, Dios con su misericordia nos devuelve la alegría. Cuando estamos enfermos, el Señor viene a fortalecernos y muchas veces a devolvernos también el don de la salud. El Señor es fiel a su palabra. Hermano, usted quiere ser bendecido. Usted quiere alcanzar grandes cosas en este mundo. Atrévase a seguir a Cristo. Atrévase a decirle sí al Señor y nunca quedará defraudado. Y además, vas a alcanzar el más grande de todos los premios, la vida eterna, lo cual no se puede comparar con nada. Porque nosotros muchas veces pensamos en una vida eterna, pero casi como si fuera finita. Y entonces en este mundo nos preocupamos, pero este mundo es un paseo. Serán 50, 70, 80 años, los que Dios quiera. Pero es nada comparándolo a una vida eterna de bendiciones. Vale la pena dejarlo todo para seguir a Cristo. Ese dejar todo no significa que vamos a descuidar a nuestra familia. No significa que vamos a descuidar el trabajo. No significa que vamos a descuidar el estudio. El dejarlo todo es vivir en este mundo de tal manera que nuestros ojos estén puestos en el Señor. Es vivir cada realidad existente sabiendo que todo depende de Cristo. Es decir, en su familia, dejarlo todo quiere decir que va a dejar el orgullo, la rivalidad, la discordia, pero va a vivir como a Cristo le gusta. Y así en cada ámbito de la vida, es vivir al estilo de Cristo. Eso es dejar el mundo, es dejarlo todo para seguir a Cristo y así alcanzar bendición en este mundo y la vida eterna.